me acuerdo. Íbamos las dos con mi padre en el coche para el bus y mi padre cogió un atasco en la carretera y pensamos que no llegábamos. Pero cuando llegamos lo cogimos justo a punto cuando estaba cerrando las puertas para irse. Íbamos de excursión a la Ciudad de la Cultura y íbamos yo y Sara, estábamos entrando en el bus y llegábamos tarde, entonces cuando llegábamos estaban todos ya riéndose y llorando por nosotras y tal, y yo por la vergüenza me senté en el primer sitio que vi. Y se sentó conmigo. Yo la verdad es que no la conocía demasiado, ¿no? Yo estaba con ella en su clase y repetí primero. Ella ahora está en cuarto y yo en tercero. No, nunca hablé así mucho con ella, pero en los recreos siempre nos veíamos y así. La verdad es que la excursión no me apetecía nada, pero al final me fue gustando más. Yo de hecho no me había enterado, entré en el autobús, me puse los cascos, yo creo que hasta me quedé dormida. A ver, Álvaro ya se notaba que le gustaba a Julia por lo de la excursión, que estaba siempre con ella mirándola, que estaba con nosotros. Luego en los recreos siempre estaba con ella. Luego siempre a la salida, siempre esperaba, ponía alguna excusa para hablar con ella o acompañarla. Julia me empezó a contar que si Álvaro no sé qué, que si Álvaro no sé cuánto, que si hace esto, que si hace lo otro. Yo la verdad la veía bastante contenta. Yo creo que no le había gustado ningún chico antes, o al menos yo no lo recuerdo. Un día fui con Julia al Odeón. Yo sabía que Julia sabía que Álvaro estaba allí. Y fuimos a junto a los de cuarto. Y César le hizo una... En plan, se metió con ella. No sé, no me acuerdo por qué era, por el acento o algo así. Pero, en plan, después vino Álvaro, lo escuchó Álvaro y vino Álvaro. Y se le puso todo chulito. Y se empezó a meter con César. Y a mí no me parece normal. Porque era una broma, ¿sabes? Que no tenía... maldad ni nada. Y al día siguiente me vino Julia diciendo que mira cómo me quiere, me defiende, y yo eso no lo veo normal. Pues yo me sé defender yo solita, a mí nadie me tiene que demostrar que me quiere defendiéndome. Álvaro empezó a rayarse y ponerse muy pesado porque Julia iba a hacer un curso de un mes en Holanda de tocar la guitarra o algo así, lo que dijo. Y estaba nervioso de que conociera a otro chico y que no quisiera estar con él y por eso. Cuando me contó lo de la beca, pensé que iba a estar muchísimo tiempo fuera y que no le iba a ver y que... eso, que yo quería estar tiempo con ella, como hacen las parejas normales y cosas así. No que iba a estar tanto tiempo sin ella, ¿sabes? Sin verla.
es muy normal que se pusiera tan estresante ni estuviera tan estresado, porque solo son unos días. Oye, y si le gusta, hombre, tiene que confiar en ella, ¿no? Y ella confiará en él, digo yo. Si están saliendo es por algo. Pues yo ya estaba agobiada porque estaba preparando las pruebas para una beca, porque a mí me encanta tocar la guitarra y me ofrecieron la oportunidad de ir a estudiar a Holanda en un curso de guitarra. Y pues yo tenía muchas ganas porque iban a estar los mejores profesores, músicos a los que admiro muchísimo, y entonces quería ir. Y entonces, entre estudiar las cosas del colegio más tocar la guitarra para practicar, y entre mis amigas también, ya no me quedaba tiempo para Álvaro, y él quería que estuviera más pendiente de él. Y a veces, cuando nos veíamos, las pocas veces que nos podíamos ver, pues no lo pasamos bien, porque ya estaba muy cansada de todo lo que había hecho antes. Estábamos bastante mal. Un día Julia y yo quedamos para ir al cine, y el cine nos cuadraba pasar por la casa de Álvaro. Y fuimos a buscar a Álvaro y le timbramos. Y ella iba con una minifalda. Y Álvaro, cuando estaba bajando de su casa, la vio. Y ya le miró con mala cara. Y cuando íbamos yendo para el cine, Álvaro le estaba gritando, le estaba llamando de todo, pero la puso y en plan, yo me metí porque es mi amiga. Y yo encima, ¿sabes?, la defiendo. Y ella, como no la defendía, pero se ponía a su favor. Y a mí eso me pareció mal y le dije en plan que si quería ese futuro, pues allá ella. Y me fui. Sara siempre se enfadaba porque, claro, ahora Julia estaba más tiempo con su novio que con nosotras. Yo a Julia la veía muy cambiada, ya no hacía nada con nosotras, ya no bajaba ni nada. Y yo creo que era por Álvaro. Ella me decía que era por los exámenes, pero yo cuando hacía los exámenes yo nunca la veía así. Eso de que Álvaro esté así un poco celoso y eso, pues es normal, porque ella va a ir allí, al curso, va a conocer a gente nueva. A ver, es normal que haya discusiones o que se enfaden un poco, pero es que Álvaro estaba muy pesado. Y si hablaba con alguien, ya creía que le estaba tomando el pelo. Oye, le dije que había dos opciones, que hablara con ella o que la dejara, o que no me hizo mucho caso, ninguna. Y entonces fue cuando me dijo que ya no quería ir a hacer la prueba a Holanda, que ya no quería más discusiones con Álvaro, que ya se buscaría otras clases por aquí. Y ahí fue cuando yo ya me di cuenta de que algo fallaba, porque sabía que le hacía mucha ilusión a ella. De hecho, incluso un día me llamó su madre para preguntarme si sabía qué le pasaba, que la notaba triste y eso, pero yo no le dije nada para no preocuparla. Pero sí que fui a hablar con Álvaro. Pensaba que tenía todo el mundo en mi contra, porque es que ya mis amigos, Tania, que al principio creía que era mi amiga, que me comprendía y todo, ya me da la espalda sin más, porque es que no lo entiendo. A ver, son unas envidiosas que quieren un novio y no pueden. Es que, a ver, ella tenía que elegir entre sus amigas o yo. Es que yo no podía más, no podía. Pues tenía que tomar una decisión. A mí Álvaro me gustaba mucho, lo quería y lo pasaba muy bien con él y quería que todo nos fuera bien. Pero también quería a mis amigas. Me gustaba mucho tocar la guitarra y quería tener otros amigos. Y pues me di cuenta de que todo eso no era malo, que era mi vida, lo que hacía siempre.
Y entonces pues lo acabé decidiendo. Cuando la vi venir llorando al baño, yo sabía que era por él. Yo a ella la veía con él amargada. Ella era de ser alegre, ¿sabes? Una niña alegre. Pero desde que estaba con él, ella estaba amargada. Y entonces me dijo que lo dejara con él. Yo la apoyé, porque con él no llegaba nada bueno. Solo llegaba disgustos y nadie iba a estar con él. Por su forma de ser. Yo no sé cómo él es así. Porque se le ve buena persona, pero en la hora de la realidad es muy exigente y cosas así. Álvaro ya había roto con Julia y no había nadie que hablara con él, porque, no sé, estaba obsesionado con todo y... Ella estaba un poco de bajón al dejarlo y todo, pero bueno, entre todas las amigas al final conseguimos que se presentara el examen y eso porque sabíamos que le haría ilusión y que le iba a venir bien para distraerse. Al final conseguí la beca para ir a Holanda y fue genial. Me pasé todo el verano tocando la guitarra, conocí a un montón de gente y fue un verano genial. Pero un día llegué a casa y estaba Álvaro esperándome en la puerta. Y estaba muy serio y me pareció un poco enfadado, entonces me asusté. Tenía que pedirle perdón. Después de todo este tiempo que ha pasado, pues tuve mucho tiempo para pensar que me había portado mal con ella. Hice cosas que de las que no estoy orgulloso, de las que no estoy orgulloso y espero que nunca más me vuelva a repetir. Que en alguna relación que tenga en el futuro me alegre por las cosas que le sucedan a mi pareja y cosas así es que espero que pase en el futuro. Bueno, hola, soy Aldara Permuy-Veiga, tengo 15 años y pues me ha gustado mucho participar en este corto. Fue muy entretenido ver cómo es todo del mundo de las cámaras y mi personaje, Julia, pues me alegró la decisión que tomó al final porque sí, no puedes dejar que alguien te diga lo que tienes que hacer y lo que no. Hola, yo soy el que hace de Álvaro. Mi nombre es Usete y me ha gustado mucho hacer este cortometraje porque es una... Aprendes cosas nuevas siempre, ¿no? Ya cómo funcionan las cámaras, los focos, el maquillaje también. Maquillaje, que me dijeron que no, pero yo creo que sí. Fijo. Hola, me llamo Almudena, tengo 15 años, hice el personaje de Tania y la verdad es que me gustó mucho porque primero era así comprensiva y eso, pero cuando se dio cuenta de que era un problema, pues hizo todo lo posible para ayudar. Me llamo Alejandro García Rodeiro, tengo 16 años y he hecho el papel de Pablo y me ha parecido bien porque hacer esto es una experiencia, digamos, nueva. Me apunté porque no tenía nada que hacer y porque me gustaba, digamos, porque tengo mucha vergüenza y todo eso. Y no está, nada más. Hola, soy Verónica, tengo 16 años, hago el papel de Sara y me gusta mi personaje porque me gustaría tenerlo todo tan claro como ella.